mágico mundo de la música celta, tocando esta pieza tradicional irlandesa tan chula que se llama Swallowtail Jig. Y además resulta que es una pieza sencilla, muy accesible para todos los niveles y que se toca solamente usando las posiciones de dos acordes. Así que vamos para allá. Si quieres tener los tabs en PDF de lo que vamos a estar tocando en este vídeo, los puedes conseguir abajo en el enlace de la descripción. Hemos dicho que esto se llamaba Swallowtail Jig, y ese jig del final, J-I-G, lo que es un tipo de danza, de música, de baile irlandés, y que normalmente es un poco más rápido, pero a mí me ha gustado tocarlo a este tempo. Y ese tipo de danza muchas veces, como en este caso, está a 6x8 tocado a corcheas, lo que quiere decir que suena así, ta 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 ta, como he hecho al principio. Y en este caso solamente vamos a utilizar dos acordes y eso lo facilita todo mucho. Tengo mi posición básica del La menor, sobre la que voy a tocar una melodía, y luego tengo mi posición del Sol mayor, que voy a tocar solamente con un dedo, así, o con dos, así. Vamos a empezar por la primera parte, la del La menor, y tengo esto. Si estás empezando con la guitarra y todavía no conoces, no te manejas bien con las posiciones de acordes básicas y los cambios, como con este La menor o este Sol mayor, o crees que necesitas un poco de ayuda con la mano derecha, con los ritmos, te recomiendo que vayas a nuestra web y le eches un vistazo a nuestro curso para principiantes. Vamos a ir poco a poco. Yo empiezo poniendo la posición de La menor, normal, aquí, y ahora lo que tengo que hacer antes de empezar la melodía es levantar el dedo 1, este dedo, y tocar la segunda cuerda al aire. El Si, eso va antes de empezar. Y ahora, una vez ya he tocado el Si, rasgué hacia abajo, porque yo no voy a tener ningún tipo de acompañamiento, me voy a acompañar a mí mismo tocando la melodía con la púa, que estoy con púa, y también tocando algunos rasgueos para que suene un efecto un poco rítmico. Así que ya tengo cuerda de Si, ahora pongo el La menor entero y hago rasgueo hasta la segunda cuerda. Una vez ya he rasgueado esta nota, que es un Do, tengo que hacer esta melodía. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Todo junto con el Si. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estoy tocando segunda cuerda, 1, tercera cuerda, 2, 3. Primera cuerda, 1 y tercera cuerda otra vez. Todo bajo la posición del La menor. Vuelvo a rasguear. Y ahora una melodía con esta misma posición. Toco primera cuerda, luego segunda, traste 3, levanto la segunda cuerda, lo que hay puesto en el La menor. Y ahora ya viene el cambio de acorde. Vamos a ver otra vez esta primera parte sobre el La menor. Cuerda al aire y voy. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lo más complejo que hay aquí es este. Y ahora ya voy a tocar la segunda posición, que es la del Sol. Vamos a ver lo que se toca bajo este Sol mayor. Empiezo con el rasgueo. Y tengo que llegar otra vez hasta la segunda cuerda al aire, que es un Si. Una vez he llegado ahí, otra vez igual que antes, tengo que hacer 1, 2, 3. En la segunda, 1, 2, 3 y tercera cuerda. Y ahora traste 3 en la segunda cuerda. Ya tengo 1, 2, 3, 1. Ahora otra vez, melodía, pequeña melodía que es. Traste 2 en la primera cuerda, rasgueo. 3, 2, 3 y... es... en la segunda cuerda, 3, 2, 1. Así que toda esta parte del Sol es... y vuelvo a tocar el La. Voy a unir el La y el Sol. Vamos allá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. ¶¶
para acabar, hago la parte del la sin la melodía final, dejo sonar la primera cuerda al aire y hago el mismo camino que había hecho en el sol y acabo. Esa es mi primera parte completa. Sería la primera vez. Y para la segunda vez, mismos elementos, pero cambiados un poco. La menor. Sol. La menor. Y lo repito todo otra vez. Y hasta aquí yo creo que ya suena bastante bien. Esta parte podemos decir que es muy sencilla y suena muy bien. Solo dos acordes, un poco de melodía, se puede tocar con púa. Ahora vendría la segunda parte, que es un poquillo más complicada y ya puedes elegir si dejarlo aquí o continuar. La segunda parte tiene una melodía diferente, aunque los acordes son los mismos y sería... Cambio la posición del la menor y ahora lo convierto en un la neutro. Es en el traste 2 y aquí el traste 5, porque necesito hacer esta melodía al mismo tiempo que rasgueo el acorde. Toco el mi, pero con el la puesto. Avanzo. Otra vez. Y cuerda al aire. Queda. Repito lo mismo. Y ahora... este final... hago rasgueo... y sol. Primera parte de esta segunda variación. Es importante que la quinta cuerda se quede sonando, generando algo de ambiente. Y el mismo final que hacía antes, en el sol. Otra vez un poco más rápido. Vuelvo a empezar. Y hasta aquí, esta sería mi versión del Swallowtail Jig tocado con una sola guitarra, sin acompañamiento y con púa. Creo que guarda la esencia de la magia de la música celta, tiene ese sonido mágico, ese sonido misterioso y es bastante sencillo de tocar con una sola guitarra. Le he bajado el tempo, pero es que también creo que como tocas con una sola guitarra y haces al mismo tiempo acordes y la melodía, si tocas más rápido suena un poco a trompicones y eso va a ser siempre peor. Podía haber intentado haber hecho... Pero la verdad es que me gustaba más de la otra forma, creo que el sonido general es más mágico, más envolvente y más celta. Así que a practicar, espero que te haya gustado y si necesitas un poco de ayuda porque estás empezando con la guitarra y no llevas muy bien estos cambios de acordes, de posiciones o el ritmo con la mano derecha, ya sabes que puedes ver nuestro curso de principiantes en nuestra web y un montón de cursos más que tenemos por allí que pueden serte de mucha ayuda. Nos vemos en el próximo vídeo.